Almuñécar es uno de los referentes turísticos más conocidos de la costa tropical, pero también es una población cargada de historia. Vigilada por un castillo árabe donde se conservan importantes ruinas de una necrópolis fenicia, cuenta además con los vestigios de una fábrica de salazón romana, varias torres vigía, 5 tramos de acueducto y un interesante museo arqueológico en la Cueva de los Siete Palacios. Hoy en día, Almuñécar sigue mirando al mar a través de sus playas y de su nuevo y flamante acuario, que muestra las especies más representativas del Mediterráneo. Almuñécar es una ciudad milenaria con más de 3.000 años de historia, por la que han pasado diferentes civilizaciones, por destacar algunas, los fenicios, de la cual se conserva una necrópolis fenicio-púnica del siglo VIII, los romanos, la Sexy Firmum Julio de los romanos, de la que se conservan pues el acueducto, un acueducto que traía agua del interior hacia esta factoría de salazones que tenemos aquí a nuestro lado. Era una factoría de salazones que se inició ya en la época fenicia, el siglo IV, y continuó llegando a su máximo esplendor en el siglo I después de Cristo en la época romana. También tenemos restos de otras civilizaciones como la árabe, el castillo que tenemos al fondo, el castillo árabe de San Miguel. Y la verdad es que es una ciudad que tiene por la que han pasado esas civilizaciones y han dejado su huella, y más o menos la tenemos relativamente bien conservada. Esa larga trayectoria histórica se ha traducido además en los diferentes nombres que ha tenido la ciudad al amparo de las diferentes civilizaciones que por aquí han pasado. Almuñécar originalmente, como he dicho, se llamaba, o el primer nombre que tuvo fue Ex, que era los fenicios, significa roca, es una palabra de origen ibérico o ibero. Después el nombre actual proviene de los árabes, Almunecab, que significa fortaleza en la colina, fortaleza en las lomas, es una de las acepciones que tiene. La época de los romanos, como decíamos, se llamaba la Sexy Firmum Julium, de ahí que nosotros somos los sexitanos, o los almuñequeros, son las dos acepciones que tenemos. De la que fue antigua ex fenicia y posterior sexy romana, podemos visitar el yacimiento arqueológico de El Majuelo, donde se encuentran los vestigios de una antigua factoría de salazón. Las investigaciones han puesto de manifiesto que la fábrica se inició hacia finales del siglo V a.C., llegando a su apogeo en los siglos I y II d.C., y manteniendo un buen grado de producción hasta el siglo IV. En el yacimiento pueden apreciarse las piletas en las que se introducían los filetes de pescado en capas, entremezcladas con otras de sal. Después de 21 días, el pescado ya salado se metía en grandes ánforas para su transporte y venta por todo el Mediterráneo, especialmente en las ciudades de Cartago, Roma y Corinto. Otra de las visitas imprescindibles es el castillo de San Miguel, cuyos avatares históricos pudieron comenzar ya en época púnica, según demuestran los fragmentos cerámicos encontrados. Posteriormente, en época nazarí, la fortaleza sirvió como palacio de recreo de los sultanes granadinos, que finalmente tuvieron que entregarla a los reyes católicos. En la Guerra de la Independencia, el castillo estuvo en manos de los franceses y fue bombardeado por la flota inglesa, quedando en un estado ruinoso. Con todo, la vieja fortaleza resiste al paso del tiempo y sigue dominando imponente el perfil de la ciudad. Una ciudad que ha ido creciendo al amparo de sus muros y murallas. El casco antiguo de Almuñécar se ha ido remodelando en torno al Cerro de San Miguel, hasta llegar a su estado actual, formado por un entramado de callejuelas, muchas de ellas en cuesta, donde los restos de murallas afloran entre las casas de fachadas encaladas. Y entre estas viviendas de marcado acento andaluz se encuentra la Cueva de los Siete Palacios, que en la actualidad alberga el Museo Arqueológico Municipal. En la colección podemos ver interesantes piezas que vienen a completar nuestro recorrido por la historia antigua de Almuñécar. Y avanzando unos cuantos siglos, pero sin movernos del centro histórico, nos topamos con la Iglesia de la Encarnación, que fue el primer templo granadino edificado en estilo protobarroco.
Ocupado el cerro de San Miguel, donde se ubica el casco histórico, Almuñécar fue ganando terreno al mar y extendiéndose hacia el oeste, donde los edificios modernos se alternan con parques y plazas que miran tanto al Mediterráneo como a la Vega, donde crecen árboles tropicales como el aguacate y el chirimoyo. Y entre estos nuevos edificios, en los últimos años se han construido muchos hoteles, así que el visitante no tendrá problemas a la hora de elegir alojamiento. La oferta hotelera de Almuñécar realmente ha pegado su empujón a partir del año 2001, que es cuando se empezaron a construir la nueva planta hotelera de la ciudad. Hoy día contamos con unos 5.500 plazas hoteleras, la mayoría de ellas son establecimientos de 3 y 4 estrellas, todos de nueva construcción. Podemos también diversificar mucho la oferta porque hay desde hostales, pequeños hoteles, hasta grandes hoteles de cadenas que pueden ofrecer al cliente que nos visita todo lo que ellos nos piden y hacer que el cliente se sienta realmente como en casa y procurar crear un turista repetitivo y fiel a lo que es nuestro destino de Costa Tropical y Almuñécar en este momento. En cuanto a actividades, ya hemos visto que un paseo por el casco histórico da mucho de sí. Pero para los que prefieren el sol y la arena, la localidad cuenta con una extensa línea de playa y a los más curiosos les proponemos que se adentren en los fondos marinos. Eso sí, sin moverse del centro de la ciudad. Dirigido a grandes y pequeños, el flamante y nuevo acuarium de fauna mediterránea de Almuñécar pretende dar a conocer la riqueza biológica de la costa granadina. Bueno, en un acuario tenemos un triple objetivo. El primer objetivo del acuario fundamentalmente es el de exhibir, el de mostrar y el de conservar las especies, ¿no? O sea, realmente que el visitante disfrute con la visita, ¿no? Un poco el atractivo de la diversión para el visitante, ¿no? Que vea realmente lo que hay en este caso en nuestro mar Mediterráneo, ¿no? Luego el segundo es el de educar, ¿no? Educar al visitante un poco en lo que es la conservación de los mares, especialmente el Mediterráneo, que lo tiene al ladito, ¿no?, de la visita, y va a poder realmente llevarse pues un poco la idea de que las especies tienen un valor biológico y lo interesante que es conservar todo lo que tenemos en el mar Mediterráneo, ¿no? Y luego, por supuesto, pues el tercero de un acuario siempre es el de la investigación, ¿no? Desde los acuarios tenemos multitud de especies en zonas controladas, son pequeños ecosistemas controlados en los cuales podemos hacer multitud de estudios de investigación, ¿no? El acuarium se divide en tres pisos. A modo de introducción, el primer nivel explica a los visitantes la evolución de las especies marinas, mientras que el segundo piso se centra en los distintos ecosistemas del Mediterráneo. La visita se cierra en el oceanario. 1 millón de litros de agua de volumen total, donde nadan corvinas, doradas, lubinas y palometas, a la espera de que lleguen varios ejemplares de tiburón que seguro se convertirán en las auténticas estrellas del centro. Un clima privilegiado, un rico patrimonio histórico y un sugerente abanico de propuestas de ocio hacen de Almuñécar un destino ideal para cualquier época del año.